encanta correr por la noche porque me siento fresca, me siento viva y creo que, claro, por ver poca cosa, es que hasta allí sé que puedo correr. Entonces yo no miro la montaña hacia arriba y pienso, qué miedo. Entonces creo que para la cabeza, para lo psicológico, es fácil correr por la noche. Tengo buenas sensaciones. Y la verdad es que son momentos mágicos. Andar por la noche en la naturaleza es otra dimensión y a mí me gusta mucho el escuchar también el sonido de la noche. I love just the solitude, you know. Most people aren't out at night, so it's kind of you, the mountains, and I always love just getting up high. Bueno, correr de noche es particular, ¿no? Porque entras en una atmósfera muy extraña alrededor del foco de luz que tienes delante, que es tu mundo, ¿no? Pasas de ser de día, que el mundo es todo, a la noche, que el mundo son los 2-3 metros que hay delante de ti, ¿no? On a une vision relativement courte, hein? On a la vision que nous offre la lampe. On a une vision en 2D, donc comme si on regardait une image en fait, quelque chose de mis à plat. So to get used to running at night, one of the big things is getting used to where the light's being cast from. I spent years figuring out and trying different things, different headlamps. I used to hold a light in my hand, but eventually I worked into getting really used to light being cast from above. When the light source is right, you know, where your eyes are, it means that you're not seeing shadows, so your depth perception does drop off. So you really got to get used to it and train your mind and your eyes to pick up some of the nuances of the trail. Cuando estás de noche, no puedes fiarte solo de la visión. Tienes que escuchar más los otros sentidos, el equilibrio, la oída y también dejarte guiar por estos sentidos. Es importante el no centralizarse en un punto, en no centralizarse en los 2 metros que hay delante, sino intentar escuchar todo lo que hay a tu alrededor. Las carreras largas, cuando hay parte de noche, es importante organizarse bien. Para eso hay que pensar que las baterías, primero con el frío, pueden sufrir más y por eso llevar más baterías en la mochila que no pesan nada y te pueden salvar de algún apuro. When I'm packing a headlamp for a race, I'm looking for 3 things in a headlamp. I'm looking, one, to make sure that it's going to perform well and illuminate everything for me, keep me alert at night. 2, that it weighs the least amount possible. And 3, that it's reliable. It's really those 3 things that you want as a runner. Es importante cuando corres de noche para salirte de este mundo de 2 metros delante de los pies, el ir combinando el mirar cerca, el ver los obstáculos con el terreno más lejos para ver dónde está el camino a seguir, ¿no? Es interesante el ir cambiando de visión lejos, cerca, y igual de vez en cuando mirar a los lados para situarse, ¿no? Para construirte un poco todo el entorno en el que estamos corriendo. Bien sûr, en montée, aucun intérêt d'avoir un éclairage pleine puissance, mis à part si vous arrivez à courir à 15 ou 20 km/h. Donc, économie d'énergie, bien sûr, économie des piles ou des batteries. Et c'est vrai que ça permet d'un clic de réduire le faisceau dans les montées et augmenter ce faisceau en descente. La gestion de l'énergie est très très importante. Plus on économise, plus on est sûr de pouvoir emmener la lampe au bout. Allez, c'est go. Bueno, tenemos 2 tipos de iluminación. Primera sería la increciente, que es la clásica. Empieza con el máximo de iluminación y a medida que pasan las horas, vamos bajando. Es interesante porque tienes una duración de batería muy larga. Y en carreras muy técnicas tenemos un segundo tipo, que es la iluminación constante.
empieza siempre, siempre mantienes la misma iluminación hasta que se termina la, la batería. L'important, ça va être au début de s'entraîner sur des parcours que l'on connaît, des parcours que l'on maîtrise, et autant que possible de s'entraîner en groupe. Après, ça peut aussi permettre d'essayer de tester la lampe d'une autre personne et permettre de se rendre compte de la puissance de chaque lampe. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'éclairage dynamique, ça risque de faire des émules et beaucoup de convertis.